El sindicalista Nilo Salazar condenó el embargo a Canal 12 y afirma que es preocupante ya que dejarían sin voz a la población. Y otra de las cosas es que viendo uno, tal vez sin desearlo o deseándolo, uno en veces se da cuenta de cómo suceden las cosas y cómo se produce algo como el Canal 12. El señor este dueño de este Canal 12, pues lógicamente, un hombre que nosotros como nicaragüense lo conocimos desde la radio, luchando con su familia, luchando con todo, pues lógicamente los nicaragüenses sabemos que le ha costado llevar ese canal por miles de trabajo, por miles de sacrificios y todo, y que de la noche a la mañana te lleguen a poner condiciones que no son correctas, pues lógicamente afectan al dueño y afectan la voz y el derecho a ser informado a los nicaragüenses. Salazar agrega no estar de acuerdo con esos tipos de actitudes por parte de las autoridades. No podemos ni respaldar ese tipo de actitudes que están tomando contra el Canal 12, ni lo podemos tomar tampoco viendo a todas las personas que han trabajado en estos canales, y no solo hablar del Canal 12, sino de los diferentes noticieros, cuántos periodistas andan en la calle, cuántos por no opinar la misma posición de los gobernantes les cierran las puertas y les cierran todo, y si llegan a tomar una información mala. O sea, no es solo el Canal 12, es como una expresión del medio porque es el televisivo, pero detrás en la cadena de todos los que son voces informativas también en este país, muchos están hasta migrando fuera de otro país y hablando de otro, no pudiéndolo hacer desde su pueblo. Nos sumamos nosotros a que hay una posición flexible para el Canal 12 y un entendimiento, y que se le escuche al señor dueño de este canal para que resuelva sus problemas y le permitan que aquí haya información. Y si hablamos de elecciones en Nicaragua, pues cuando más razón se necesita esos medios de información, y eso sería un principio de estos gobernantes que traten de respetar los medios que existen actualmente. Noticias 12, Darlene Téllez.